tenemos la suerte de haber un líder de un país que comprende la importancia, porque él comprende no es solo el deporte, es desarrollo de la sociedad, de dar una posibilidad del mundo de entender lo que ofrece El Salvador. Y bueno, es necesario siempre trabajar con socios de sus instituciones públicas, y cuando hay un presidente que entiende así el valor, lo que estamos intentando lograr, es muy importante para el trabajo, claro. Y se ve las ganas que tienen de recibir a las personas y nada, eso es muy importante para un país que esté creciendo y sea grande y cada vez venga más gente. Esta cultura de surf, el Surf City que han estado creando el gobierno, esto es para rato. Creo que ustedes van a volar en esto y van a recibir muchas personas y van a estar muy felices. El apoyo del gobierno es súper importante y nosotros súper contentos, ¿verdad? Todos los artistas que estamos aquí presentes, y hablo también por mis amigos extranjeros que están acá viviendo este momento. Muy agradecidos con el gobierno, con la ayuda, con el proyecto Surf City. El festival representa una gran oportunidad para promover la cultura del surf y seguir promocionando al país como un buen destino a visitar. Estamos aquí resultado de una experiencia muy importante y muy positiva. Debo decir que es un poco para nosotros un descubrimiento. Para el mundo del surf, y si sabía siempre que El Salvador tenía olas fantásticas, muy buenas, pero que tenía detrás una organización, una filosofía, una mentalidad profesional, organizada. Esto lo hemos descubierto en 2019, en el primer evento que hemos hecho, que fue un poco un test, un experimento a ver cómo trabajamos juntos. Esto ya llevamos 4 años, como 3 años como un partnership. Es un gusto, un placer regresar aquí y llevar el futuro del deporte, como ha dicho el ministro, que estos jóvenes que vienen, hay dos categorías, de menos de 18 a menos de 16 años, iguales, participación hombres y mujeres. Y esto, una de las fechas más importantes para nosotros es que del 40 surfistas que han participado el año pasado en los Juegos Olímpicos en Tokio, 36 habían participado en este evento que hacemos aquí. 16 fueron medallistas. Entonces, esto es un evento muy importante para preparar los mejores surfistas del mundo. Y sobre todo que es un evento y han sido estos eventos que se han dado en medio de una pandemia. El año pasado hemos organizado con mucha, no facilidad, con mucha dificultad, pero con un grande equipo y colaboración con la ministra, su equipo. El Mundial, la última calificatoria para los Juegos. Y con grande éxito, con mucha satisfacción nuestra y de todos los equipos de los atletas. Esa era la visión del presidente de la República, Nayib Bukele, cuando le apostó tanto a este proyecto. Ministra, sabía que no era solo una carretera, veía venir todo este éxito que estamos teniendo a nivel internacional. Hablábamos fuera de cámaras que su vida ha estado, pues, por décadas relacionada al deporte, al surf. Y quisiera preguntarle si usted ha visto que cuando llegan este tipo de eventos a otros países, logran impactar a su población, impactan su economía. ¿Cuál ha sido la experiencia que usted ha visto en otros países? Claro, sobre todo en un momento donde el mundo está pasando conflictos. Nosotros, uno de los valores más importantes que llevamos nosotros es la tolerancia, del entendimiento entre los países, las culturas y antes de todo entre los jóvenes. Las futuras generaciones tienen que entender
la importancia de estar juntos, en paz, poder hacer competencias como estos y sin problemas entre las razas, las religiones, etc. Esto hace parte fundamental de nuestra misión de crear un mundo mejor a través del surf. Y tengo entendido que habrá otro evento, es decir, uno es en mayo y el próximo también. Claro, y eso es lo que decía él justo cuando lanzaba el impulso número 2, que fue el turismo. Él decía en su discurso, bueno, ya sabíamos que teníamos las playas, como bien lo ha dicho Robert, ya sabían que El Salvador posee buenas olas para surfear, los tenemos en los 300 kilómetros que tiene nuestra zona franja costero marina, pero nunca se había aprovechado ese recurso y ese valor diferenciador que tiene El Salvador. Entonces, así nace Surf City. Surf City, como tú lo has dicho, es más que una carretera. Surf City tiene tres grandes pilares, que es infraestructura turística de primer nivel para atraer la infraestructura privada, nuestro recurso humano, poderlo capacitar y especializarlo, porque la demanda nos está exigiendo también, porque estamos teniendo mucha demanda, tanto de turistas nacionales como internacionales, de un recurso humano mejor capacitado. Y, por supuesto, la posición que la promoción que hace un mejor posicionamiento. Y en este pilar de promoción están la organización de los torneos y justamente lo que decía el presidente es mostrarle al mundo que realmente tenemos las olas, pero que también tenemos la capacidad de organizar un buen evento. Y yo quiero agradecer a todas las instituciones del gabinete del presidente Bukele, en que conformamos también un gabinete especial para el tema turismo, el que es el gabinete turístico, que ha sido clave para poder realizar este tipo de eventos. Bueno, Robert ha sido testigo de cómo seguridad, salud, educación, todas las instituciones de gobierno, cultura, nos unimos para medio ambiente, es decir, todas las instituciones de gobierno trabajando con un solo fin, que es el poder hacer sentir a nuestros invitados, ¿verdad?, que a los participantes también de estos torneos como en su casa. Tanto así que la mayoría han vuelto y, como bien dice Robert, este torneo que vamos a tener justamente en mayo y junio de este año va a ser importantísimo, porque aquí tenemos el futuro del surf y, por supuesto, son todas estas nuevas generaciones que vienen a conocer a El Salvador, ya también lejos de esa percepción que se tenía de que El Salvador es peligroso, que El Salvador no tiene infraestructura, etcétera. Es como ya vienen a conocer con esta nueva visión también que le está dando el presidente Bukele El Salvador como un buen destino para visitar, invertir y vivir. Robert, ¿qué delegaciones nos van a visitar? ¿De qué países? ¿Qué tenemos confirmado para poder recibirlos con los brazos abiertos en El Salvador? Bueno, es temprano todavía para decir exactamente cuál los países que vienen, pero puedo hablar de las últimas veces que hemos organizado esto en el 2019, antes de la pandemia. Habían más de 45 países, 300 atletas de todos los cinco continentes, Australia, Neozelanda, de toda la Europa, de muchos de los países latinoamericanos. Entonces, hay una representación verdaderamente mundial y hay la posibilidad de crear embajadores para entre los jóvenes que vienen a descubrir un país que puede ser que han pensado diferentemente, que no han pensado que podría hacer esto, llegar a este nivel. Es la 18ª edición que se realiza de un evento como este. Exacto. Fui originalmente parte, se organizaba originalmente todos los seniors juntos. Hemos dividido hace casi 20 años. Esto es una de las competencias más importantes para nosotros, porque verdaderamente es preparación para el futuro. Bueno, qué importante. Ministra, será del 27 de mayo al 5 de junio, como usted ya lo señalaba, entre los 8 y los 16 años. ¿Será siempre en las playas de la Libertad? Bueno, justamente por eso ha venido Robert y todo su equipo de la ISA. Vamos a hacer una inspección este día, por eso venimos tempranísimo a contarte a ti y a todos los que te escuchan y te ven. Y luego recorremos varios spots de la Libertad y ya estaremos anunciando justo, esperaríamos a más tardar mañana, en qué específicamente spot vamos a realizar este torneo. Aquí lo importante, por eso era anunciar que se tenía, porque así se programa
llaman las delegaciones. Es más, por eso decía que muchos me han escrito a las redes sociales, ministro, ¿y a dónde va a ser? Entonces justamente vamos a hacer todos los análisis respectivos. Ellos ya conocen nuestros spots, pero siempre es bueno ver cuáles son las condiciones que se tienen alrededor de cada spot. Recuerda que esta vez son niños que traemos también con sus familias, entonces necesitarán también de todo un buen contexto a su alrededor, y por supuesto también va a depender de cómo está el oleaje en la época en que vamos a realizar. Entonces por eso es que estamos haciéndolo en este mes, y luego ya se vendrá ya el equipo de la ISA a hacer todos los preparativos previos justamente en el mes de los meses de abril y mayo. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SB.